Hola genios, ¿tienen ganas de aprender? Bienvenidos a este su canal, el canal del profe Quique, y el día de hoy vamos a resolver ejercicios de funciones y modelos propuestos en el libro Cálculo de una variable de James Stewart, séptima edición de la sección 1.1. En este video le vamos a dar el dominio a esta función, también le vamos a realizar la gráfica y de paso con la gráfica le hallamos el rango a la función. Vemos que esta es una función definida a trozos o definida por secciones, también se conocen como funciones definidas a tramos. ¿Por qué? Porque para x menores que menos 3 usamos esta función de aquí, una función lineal, porque el mayor exponente de la variable x es 1, aquí se asume que hay un 1. Para valor absoluto de x menor o igual que 3 usamos esta otra función lineal, menos 2x. Esta función también es lineal porque el mayor exponente de la variable es 1. Y para x mayores que 3 usamos esta función de aquí. Esta función es constante. ¿Por qué? Porque vemos que aquí no se encuentra la x. Es decir, que el valor de f siempre va a ser menos 6. Vamos a eliminar este valor absoluto de aquí para no confundirnos. Recuerden las propiedades del valor absoluto. Una propiedad que nos dice que si el valor absoluto de x es menor o igual a un número a, eso solamente puede ocurrir si menos a es menor o igual que x, menor o igual que a. Entonces, asuman que a vale 3, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría menos a, pero a vale 3, sería menos 3, menor o igual que x, menor o igual que a, pero a vale 3. Es decir, que valor absoluto de x menor o igual que 3 es lo mismo que tener menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3. Si aquí no estuviera la rayita del igual, nos quedaría menos 3 menor que x menor que 3, sin esta rayita del igual. Entonces, esta función está definida por dos funciones lineales y una función constante. Vamos a empezar con la parte de arriba de la función, es decir, para x menores que menos 3. Tenemos una función lineal. En un anterior video ya expliqué cómo graficar funciones lineales. Decíamos que para graficar este tipo de funciones basta con tener dos valores de la función, porque la gráfica es una línea recta que una de esos dos valores. Entonces vamos a asignar valores arbitrarios de x, pero que se cumpla esta condición, que x sea menor que menos 3. Entonces un número menor que menos 3 puede ser por ejemplo el menos 4. Ustedes traten de asignar valores sencillos, que sean números enteros para que sea más fácil ubicarlos en el plano cartesiano. Entonces, si x es igual a menos 4, vamos a hallar f de menos 4. Como este menos 4 es menor que menos 3, estamos acá en la parte de arriba. La función dice x más 9, pero la x la vamos a reemplazar por menos 4. Sería menos 4 más 9. Menos 4 más 9 nos daría 5 positivo. Ya tenemos un valor. Ese valor lo obtuvimos con x igual a menos 4. Vamos a obtener otro valor de x. Otro valor de x que sea menor que menos 3, ya escogimos el menos 4, vamos a escoger ahora el menos 5. Si x es igual a menos 5, vamos a hallar f de menos 5. Como el menos 5 es menor que menos 3, seguimos acá en la parte de arriba. Como la función dice x más 9, pero ahora la x la vamos a reemplazar por menos 5, sería menos 5 más 9. Menos 5 más 9 nos daría 4 positivos. Y ya tenemos dos valores para la parte de arriba de la función. Como la función es lineal, basta con tener solo dos valores. Ahora nos vamos para la parte central. Para la parte central también tenemos una función lineal, así que basta con dos valores también. Aquí x debe estar entre menos 3 y 3, pero fíjense que aquí se incluye el menos 3 y acá también se está incluyendo el 3. Entonces vamos a empezar con x igual menos 3. ¿Por qué? El menos 3 porque se está incluyendo. Fíjense que aquí está la rayita del igual. Como está esta rayita del igual, significa que el menos 3 se está incluyendo. Entonces, si x es igual a menos 3, vamos a hallar ahora f de menos 3. Como estamos en menos 3, el menos 3 se incluye aquí, nos encontramos ahora en la parte central. La función dice menos 2x, pero la x la voy a reemplazar por menos 3. Menos 2x es lo mismo que tener menos 2 por x. Entonces nos quedaría menos 2 por menos 3. Menos 2 por menos 3 nos queda un producto de números enteros, menos por menos más, y 2 por 3, 6, 6 positivo. Ya tenemos un valor para la parte central de la función, necesitamos mínimo dos valores porque la función es lineal. Asigné x igual a menos 3, ahora voy a asignar el otro extremo, que es x igual a 3, porque el 3 también se está incluyendo, fíjense que aquí está la rayita al igual. Ustedes podrían asignar cualquier otro valor que se encontrara entre menos 3 y 3. En este caso yo voy a asignar los extremos para que
me resulte más fácil trazar la gráfica de la función. Entonces el otro valor va a ser x igual 3. Si x es igual a 3, como el 3 se incluye aquí, nos encontramos en la parte central. La función dice menos 2x. Bueno, si x igual a 3, vamos a hallar f de 3. La función dice menos 2x, pero ahora la x la vamos a reemplazar por 3. Nos quedaría menos 2 por 3. Menos 2 por 3, menos, este 3 está positivo, menos por más menos, y 2 por 3, 6. Es decir, que si x es igual a 3, f de x toma el valor de menos 6. Ya tenemos dos valores para la parte central de la función. Ahora solamente nos falta la parte de abajo de la función, pero fíjense que aquí no se encuentra la x, solamente el menos 6, es decir, es una función constante. Para las funciones constantes no es necesario asignarle valores a x, porque f siempre va a tomar el mismo valor, menos 6. Es decir, que para x mayores que 3, que puede ser el 3.1, 3.2, 3.01, 4, 5, 6, y así hasta el infinito positivo, la función siempre va a valer menos 6. Entonces, con estos resultados vamos a realizar una tabla de valores y posteriormente la gráfica en el plano cartesiano. La tabla de valores obtenida fue esta. Para la parte de arriba de la función, obtuvimos estos valores de acá. Para la parte central de la función, obtuvimos estos valores de acá. Y para la parte de abajo, no obtuvimos valores porque la función es constante, siempre va a valer menos 6. Entonces empezamos graficando la parte de arriba. El primer valor que obtuvimos fue menos 5 en x, 4 en f de x. F de x lo vamos a ubicar en el eje Y, en el eje vertical. Entonces vamos a ubicar en el plano cartesiano menos 5 en x, 4 en y. X se encuentra en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. Menos 5 en x está ya aquí. 4 en y. Y, el eje vertical, el 4 como es positivo estaría arriba, estaría acá. Entonces menos 5 en x, 4 en y. Trazamos una línea punteada vertical en el menos 5, una línea punteada horizontal en el 4, la intersección se formó aquí. El otro valor fue menos 4 en x, aquí está menos 4, 5 en y. 5 en y positivo estaría acá. Entonces trazamos una línea punteada vertical en el menos 4, trazamos una línea punteada horizontal en el 5, el punto nos quedaría aquí. Entonces, como la parte de arriba de la función es una función lineal, vamos a obtener una línea recta, vamos a trazar una línea que una esos dos puntos. Pero esa línea siempre debe ser para x menores que menos 3, es decir, esa línea debe ser para la izquierda de menos 3. Entonces, cuando tracemos esa línea no debe pasar hacia la derecha del menos 3. Fíjense que la línea que tracé, que uniera esos dos puntos, no tomó valores a la derecha del menos 3. Fíjense que por eso la línea la dejé hasta aquí, porque aquí está el x igual a menos 3. Vamos a ver qué valor debería tomar la función ahí. ¿Cómo hallamos ese valor? Asumiendo que el menos 3 se incluye aquí en la parte de arriba, pero no se está incluyendo. Entonces vamos a asumir que el menos 3 se incluye en la parte de arriba, para ver dónde queda este punto. Entonces, si el menos 3 estuviera incluyendo, ¿cuánto nos daría f de menos 3? Nos daría menos 3 más 9 y menos 3 más 9 es 6 positivo. Es decir, que si x igual a menos 3, el valor que debería tomar la parte de arriba de la función era 6 positivo. Es decir, este 6 de aquí. Entonces menos 3 en x, trazamos una línea punteada en menos 3. 6 en y, trazamos una línea punteada horizontal en 6. Sería aquí, pero como este valor no se está incluyendo porque el menos 3, fíjense que aquí no está incluido, sino que se incluye acá en la parte central. Como este valor no se incluye, aquí hacemos una bolita sin rellenar, que indica que no se está incluyendo ese valor. Pero lo hallamos, es decir, este valor lo asumimos para poder trazar mejor la gráfica de la función. Ahora pasamos a la parte central. En la parte central tenemos estos dos valores de aquí. X igual menos 3, y igual 6. Menos 3 en x, 6 en y. 6 en y se encuentra acá. La intersección sería este punto de aquí que no se estaba incluyendo, pero ahora sí se está incluyendo porque el menos 3 sí se está incluyendo en la parte central. Entonces esta bolita que estaba sin rellenar ahora va a quedar rellena. Porque en la parte central, si x es igual a menos 3, f de x nos da 6. El otro valor que obtuvimos fue 3 en x, 3 en x y ahora positivo se encuentra acá a la derecha, menos 6 en y. Menos 6 se encuentra ahora en la parte de abajo. Entonces 3 en x menos 6 en y. Trazamos una línea punteada vertical en el 3.
una línea punteada horizontal en menos 6, la intersección nos queda aquí. Como la parte central también es una línea recta, vamos a trazar una línea que una estos dos puntos. Pero esa línea debe estar entre menos 3 y 3. Recuerden que valor absoluto de x menor o igual que 3, dijimos que es lo mismo que tener menos 3 menor o igual que x menor o igual que 3. Es decir, que la parte central de la función solamente puede ir de menos 3 a 3. Es decir, que esa línea no debe tomar valores a la izquierda del menos 3 ni valores a la derecha del 3. Es decir, debe estar entre este menos 3 y este 3. Entonces trazamos una línea recta que une esos dos puntos. Fíjense que esa línea va de x igual menos 3 a x igual 3. No toma valores ni a la izquierda del menos 3 ni a la derecha del 3. Y nos falta la parte de abajo de la función, que es una función constante. Para x mayores que 3, es decir, para 3.01, 3.1, 4, 5, 6 y así hasta el infinito positivo, la función siempre va a valer menos 6. Menos 6 es el valor de f de x. F de x se ubica en el eje y. Es decir, que para valores mayores a 3, esta función siempre va a valer menos 6. La gráfica va a ser una línea recta, pero horizontal, porque siempre va a valer este menos 6. Entonces trazamos una línea recta horizontal. Tracé la línea recta, fíjense que la tracé solamente hacia la derecha, porque es para x mayores que 3. Para x menores que 3, para acá no se debe trazar esa línea recta, porque fíjense que aquí explican que es para valores mayores que 3, es decir, del 3 hasta el infinito positivo. Pero fíjense que el 3 no se está incluyendo. Es decir, que este valor de 3 en x menos 6 en y debería ir con una bolita sin rellenar. ¿Pero por qué quedó rellena? Porque este es el mismo punto que tomó la parte central de la función. Fíjense que cuando x le dimos el valor de 3, f de x nos dio el mismo menos 6. Si este punto hubiese quedado, por ejemplo, aquí, entonces quedaba la bolita rellena aquí, y aquí la parte de abajo empezaba con una bolita sin rellenar, es decir, quedaba un hueco. Pero como quedó en el mismo punto, 3 en x menos 6 en y, pues quedó esta bolita rellena. Y ya tendríamos la gráfica de la función. Con la gráfica podemos hallar el dominio y el rango. El dominio son los valores que puede tomar la variable independiente x. X lo ubicamos en el eje horizontal, en el eje de las abscisas. ¿Qué valores puede tomar x en esa gráfica? Vemos que esta línea se va a extender hacia abajo y hacia la izquierda, como se extiende hacia la izquierda. Entonces los valores de x llegarían hasta el infinito negativo. Entonces el dominio de la función va a empezar en menos infinito. Aquí vemos que el valor de menos 3 se está incluyendo. Este valor de 3 también se está incluyendo porque las bolitas están rellenas. Y vemos que esta línea se va a extender hacia la derecha, es decir, hasta el infinito positivo. Entonces el dominio de la función iría de menos infinito hasta más infinito. Es decir, el dominio sería todos los números reales. En forma de intervalo sería de menos infinito hasta el infinito. Ambos con paréntesis porque son intervalos abiertos. Los infinitos siempre van con intervalos abiertos. Asimismo hallamos el rango, pero el rango son los valores que puede tomar la variable dependiente f de x. F de x lo ubicamos en el eje vertical, en el eje de las y. En la gráfica vamos a ver qué valores puede tomar y. Entonces, el mínimo valor que puede tomar y, no crean que es este menos 6 de aquí. ¿Por qué? Porque esta línea se va a extender hacia acá, hacia la izquierda y hacia abajo. Es decir, que va a tomar hacia abajo hasta el menos infinito. Es decir, que el rango va a iniciar en el infinito negativo. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tomar esta función? Vemos que es este punto de aquí. Este punto de aquí es 6 positivo. Entonces el rango de la función va a iniciar en menos infinito. Los infinitos siempre van con paréntesis, con intervalo abierto. Y el máximo valor que puede tomar es el 6. Como aquí este punto, la bolita está rellena, es decir, se está incluyendo el 6, usamos corchete en 6. Si aquí la bolita estuviera sin rellenar, usábamos paréntesis también en el 6. Entonces ya tenemos el dominio, el rango y la gráfica de esta función definida a tramos. Bueno, genios, espero que les haya gustado este video. Si es así, denle like, suscríbase y comparta para que más personas puedan ver este contenido. Si tienes algún tema en específico que te gustaría que explicara en los próximos videos, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos.